Bueno, pues ya regresamos a este Comunicadores VIP. Si alguien quiere conseguir el calendario de vacunación del COVID, Raibel, se lo pueden pedir ustedes. Raibel lo tiene, se les va a mandar. O ese número de WhatsApp ahí lo pueden solicitar. Le va a mandar las fechas, le va a mandar las fechas que de para el COVID. Así que si alguien quiere saber cuándo le toca la fecha de vacunación, Raibel la tiene. Y te apuntaste. Tiene usted que ya se apuntó. Ya, bueno. Qué bueno. Fue de los primeros. No, gracias, se ve que dura, ¿no? Bueno, pues ya regresamos. El día de ayer, bueno, primero quiero leer esta nota, no sé qué tan ustedes la conozcan. Salió en un periódico que se llama, bueno, un medio de comunicación electrónico que se llama E-Consulta. ¿Sí lo conocen? Sí. No, fíjate que no. Dice con fecha del día, jueves, desde el 24 de diciembre. Dice, Morena, PT y El Verde van juntos por 13 diputaciones de Puebla. Y habla aquí, bueno, pues que se pusieron de acuerdo, que ya está parcialmente la alianza a esa fecha, donde dice que el Morena PT formalizó la alianza parcial, juntos haremos historia, 13 diputaciones federales, y que van separados en Zacatlán y Tepeaca. Y dice aquí que a Morena le tocaría decidir las candidaturas a diputados federales en Ajalpan, Distrito 4, Puebla Capital, Distrito 6 y 11, Ciudad Cerdán, Distrito 8, y Atlixco, Distrito 13. Al Partido del Trabajo, PT, le tocaría Teciutlán, Distrito 3, San Martín Texmelucan, Distrito 5, Acatlán de Osorio, Distrito 14, y Tehuacán, Distrito 15. El Partido Verde Ecologista solo designará las candidaturas de Huauchinango, Distrito 1, y del 9, Distrito de Puebla Capital. Así que eso sería como el panorama que según las diputaciones. Entonces, estamos hablando que... ¿Huauchinango, qué partido dijiste? Verde Ecologista. Y es el partido que menos pues ha pronunciado. No, pues no tiene ni... Pero no fue del 28 de diciembre. No, 24 de diciembre. Ah. Lo saca la consulta. Como fue cuando se anunciaron que ya estaba la coalición. El día de ayer se registraron seis aspirantes, pero uno que está en función. Ah, mismo José Esquitín ya se registró también como, pero en Morena, ¿no? Pero él no era Morena. Pero Morena, te voy a decir una cosa, de esos seis, creo que no sé si uno, Pues conocidos tres, ¿no? Los otros no los conozco. Tres, el que está en función es Eliodoro Luna y Jorge Luis Fuentes. Ajá, hay una chica que en mi vida, un tal Oscar también, que no sé quién sea. No, la verdad es que no los conozco. Y y por ahí otro más. El que puso los regidores de Huauchinango. ¿Tu cliente, Julio Castillo, qué? Julio Castillo, no, él se va a registrar a la local. Sí, no le alcanza las canicas. Para... ¿cómo se llama el que puso los regidores de Huauchinango? Huauchinango, Carreño. Carreño. También Carreño se registró Carreño está perdido prácticamente porque ya fue candidato y opaco, no hizo más que, no hizo ni trabajo político ni se esforzó por buscar mucho la candidatura. ¿Para qué quiere participar de nuevo? Bueno, quiere seguir ahí. Mira, don Emigdio Fosado Ortiz, expresidente de Jicotepec, buscó 5 veces la candidatura hasta que lo logró. Don José Esquitín toda la vida quiso ser diputado y ya la logró. No, la buscó, se la dieron. Bueno, pero la había buscado siempre ser presidente municipal. Pero el chiste que lo logró. Entonces, el Carreño puede participar. Así que Alberto Amador la buscó 3 veces y 3 veces fue diputado federal. Así que nosotros allá en Venustiano Carranza no perdemos las esperanzas con Ernesto García, la ha buscado igual varias veces. La tercera, sería la tercera, ¿no? Esta vez cuatro con su hermano, ¿no? No nos desesperamos, Poco a poco va. El que persevera alcanza. Algún día en la vida le tocará hacer algo, ¿no? Y pudiera ser, sí, don Eduardo, pues a mí me tocó ser andar en la campaña de Carlos Barragán y ver a Eduardo también en campaña, ¿no? Y yo te pongo un ejemplo, uh-huh. Eliodoro Luna, yo lo conozco desde hace años. Ha sido un gran político. Ha estado siempre cerca de los grandes políticos de la Ciudad de México, del PRD y el PT, incluso fue mano derecha del propio gobernador, pero no sé qué pasó y se pelearon, lo destituyó, pero en su vida nunca trajo el bienestar ni los beneficios para
para la Sierra Norte, y hoy se acuerda de venir a pedir el voto de la gente, o sea, ha tenido grandes oportunidades. Yo lo conozco a Lidoro Luna desde hace años, y sé su trayectoria política en el PRD, cómo tenía presencia ahí. ¿Pero él había sido funcionario antes de Puebla? Sí, en el Estado de México sí ha sido funcionario, en el gobierno de los asesores del Senado. Ha sido asesor de diputados. Y tiene buenas referencias, pero nunca se había preocupado por traer beneficios a la Sierra Norte. Hoy resulta que quiere ser diputado federal. Pues no sé qué les pasa a ellos, ¿no? Si cuando tuvieron la posibilidad de traer, bajar recursos y apoyar, que estaban cerca de funcionarios públicos de alto nivel, no lo hicieron, y hoy quieren ser los salvadores de México, ¿no? Bueno, aparte, entendamos que la Diputación Federal está prostituida en el aspecto del cuando vienes a pedir el voto. Porque realmente, si tú como candidato, si te preparas para ser diputado federal, tendrías que decirle a la gente la verdad. Señores, mi trabajo, pues, menos ahorita que con la 4T, no maneja recursos. Los únicos recursos que se manejaron extraordinarios fue con Ardelio Vargas, con Lupita Vargas y con Carlos Barragán. Esos 9 años hubo un extra de dinero para ellos, para poder bajarles a los presidentes municipales y que ellos gestionaran algo de obra pública extra. Ahorita con la 4T, pues se acabó todo eso, y los diputados firmaron de no acceder a recursos así, ¿no? Supuestamente. Y cuando vinieras a hacer campaña, pues le dijeras a la gente, la verdad, ¿sabe qué? Pues miren, yo no manejo recursos, yo le sirvo al presidente de la República allá en el Congreso para que las leyes que nos van a ayudar pudieran salir adelante. Pero la verdad es que cuando vienes a pedir el voto, no, miren que yo soy igual que ustedes, estoy cansado que los diputados nunca regresan a su pueblo, que nunca vienen aquí a verlos, y la gente queda engañada de que un diputado te va a ayudar, ¿no? Un diputado, yo pienso que te va a ayudar en la gestión de un hospital, que vas a Ciudad de México, en algún problema que tengas, que fuiste asaltado en México, que te agarró la policía por alguna causa, no sé, en gestiones que a lo mejor pudieran tener con las autoridades, ¿no? Fíjate, Casiano, que ahí tienes toda la razón, porque hay funcionarios que llegan de la curul federal y pues sí, se les olvida realmente cuál es la función y el objetivo central de eso, y se basan más, como dice Pablo, nada más en en la pura figura del diputado, y no hacen gran cosa, ni grandes apoyos, ni gestionan proyectos buenos para su distrito, ¿no? Y un filtro sería, leí un artículo en donde estaban solicitando que los candidatos, principalmente a los congresos federales y del estado, sean gente que cuente con una carrera profesional. Yo creo que mediante ese filtro, si aplicaras ese filtro, muchos se poncharían ahí. Yo creo que no, Ray. Yo creo que prueba de ello, mira ahí. Ahorita muchos diputados federales son profesionistas y titulados, incluso con maestrías, que han llegado ahí. Pero no es eso. Fíjate que yo te pongo un ejemplo muy claro. Miguel Acundo, el difunto, fue un político y un luchador social que logró muchísimas cosas más con los gobiernos priistas, que ahorita que él traía muchas expectativas con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero realmente no hizo nada. No pudo canalizar recursos a la Sierra Norte, habló mucho de apoyar al campo, que no pudo hacer nada porque ya traía una línea de parte del mismo López Obrador. Ellos no han podido bajar recursos ni al campo. Aquí ve la Sierra Norte, no hay proyectos federales de gran impacto, ¿no? No hay nada, 2 años ya está perdido, o sea, nada más han ido a levantar. Lo que es que cuarte de la pandemia, Pablo, ¿ah? No, pero o sea, ese sí. es un pretexto, nada más han ido a levantar la mano y hasta ahí nada más, pero pues ahorita los mismos diputados o aspirantes a diputados de Morena no van a ir más que a reafirmar nuevamente el de la 4T, de que sea un solo hombre el que designe todo el recurso de México. Pues sí, la verdad es que sí, y pero ha habido también diputados que se les han volteado, Pablo, que han dejado las filas de Morena, que ya están en otros partidos. Sí, pero te vuelvo a repetir, por ejemplo, el caso de Miguel Acundo bajó muchísimos recursos hacia el campo,
en organizaciones y en cooperativas. ¿Y eso fue antes de que entrara? Antes de que entrara a diputado con los gobiernos del PAN y del PRI, que si no le daban iba a cerrar el Congreso. Y hoy que estuvo como diputado federal, se quedó calladito, se quedó como dice, como momia, ¿no? Digo, eso es lo que yo le vería. Más que bajes a los recursos, tienes que venir a hablar con... Igual los diputados locales, o sea, no entienden. Y siguen redundando en lo mismo y siguen haciendo lo mismo. Y en el periodo que tienen, que no hay Congreso, tienen que venir a sus distritos, al menos juntarse con los presidentes municipales. Y checa tú todos los Facebook de los diputados locales. ¿Quién sale? Lupita Esquitín. ¿Cuándo has visto que sale con Lupita Ramírez de Pahuatlán? Aquí con la presidenta municipal, platicando de temas en el Congreso, para el Congreso del Estado. ¿Cuándo has visto a Osvaldo? A nadie, o sea, aquí mismo en Huachinango. O sea, sí sale nada más aquí entregando algunas cosas, pero no se tienen que reunir con los que son los que traen la verdadera, el recurso, para poder ver, oye, pues ¿qué hacemos? ¿Cómo te ayudo yo como diputado? Y más si eres de oposición. Entonces, ayer leía todo lo que escribían a Juan Luis Carranza. No, pues es que, ¿cómo quieres volver a ser? Si, ¿cómo dejaste el cargo que tuviste un tiempo y que saliste huyendo? O sea, al final de cuentas la Constitución te dice que puedes jugar aunque no vivas aquí. O sea, y más para diputado federal, ¿no? Pero pues no va a haber más. Si nos ponemos a hablar de Ricardo Ursúa, que también suena por ahí... Pues Ricardo Ursúa vive en México y de alguna forma pues tiene una casa aquí, pero... Nunca viene. Pero pues digo, que tú digas que cuántos helicópteros ha bajado con ayuda o con... O sea, porque eso no es su chamba. Pero bueno, es que intentamos con esto y en ese entendido de que no necesitas precisamente bajar ayudas antes como para poder buscar un puesto de elección popular, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quieres ser diputado, tú quieres ser presidente municipal, no necesitas haber regalado cosas o despensas para poder serlo ahorita. Sí, por eso te digo que la campaña la tienes que basar en hechos. A ver, señores, yo quiero ser diputado federal porque yo veo que el artículo fulano de tal no ayuda nada a la población indígena. Y yo veo que hoy el presidente de la República, tenemos muchos caminos sacacosechas o sin pavimentar, y que yo creo que ahí tenemos que apostarle a exigir al presidente que le invierta recursos a la Sierra Norte. Vamos a ayudarle a Huauchinango a tener su relleno sanitario, ¿no? O sea, no hay esa... Qué bueno. Pero en base a leyes, porque pues es lo que vas a legislar, ¿no? Qué bueno que dice eso, Chucho, que tiene que regresar un diputado. Pero no vamos lejos, mira, ¿con qué cara José Esquitín va a pedir nuevamente el voto de ser diputado? Hoy que es diputado, ¿no te ha dado a conocer dónde está su casa de campaña? Su casa de gestión legislativa aquí en Huauchinango, que sabemos nosotros sí dónde está. No ha recorrido el municipio, no se ha pronunciado, como dice Ray, un relleno sanitario, más recursos para el campo, la terminación de la autopista México-Tuxpan, que ahí se quedó inconclusa, obras de gran impacto con recursos federales que se hagan aquí en la Sierra Norte. No lo hemos escuchado pronunciarse. Ahora, ¿con qué cara viene a pedir nuevamente el voto? ¿Para qué? Para ir a levantar la mano nada más. Eso ya que se vayan, que se quiten. Esos son malos funcionarios para nosotros los serranos. Ya no queremos ese tipo de gente. Fíjate que, por ejemplo, aquel congreso que se aviente a decir, a ver, los recursos se triangulan, ¿no? La federación los cobra, el Estado los manda al Estado, el Estado si le caes bien o no, te apachurra, te tiene, y hay un ramo que se va a destinar a los municipios. Yo me acuerdo cuando estuve en la Federación Nacional de Municipios allá en el 2004, uno de los temas era de los temas de importancia era exigirle a la federación o al Estado que ya no te trabara en ciertos recursos que le llegaban al municipio, porque al final de cuentas el municipio, tú te vas al bote o no, si no entregas bien tus cuentas, ¿no? Entonces ya sabes que el recurso que llega a Puebla y que se viene para acá, primero era destrabarlo, o sea, que llegue directo, que sea la federación la que te juzgue, la que a través de su los órganos de fiscalización sean los que te chequen, y aparte, en ese tiempo se hablaba de un 5% extra que el gobierno federal dispondría para los 2,000 y tantos municipios que eran en ese tiempo.
Y bueno, también hacer práctico el artículo 115, ¿no?, que te habla sobre el municipio libre. Entonces, ese fue como un término de ley. De ahí han salido 4 o 5 gobernadores de diferentes estados de esa Federación Nacional de Municipios, y que nunca volvieron a pelear esto, o sea, realmente no. Entonces, aquel que diputado que diga, a ver, pues más que me den el recurso a mí para que yo se los pueda bajar a ustedes, ¿qué les parece que hoy se proponga a través de un parlamento, de un partido político que tenga mayoría en el Congreso, pues que se haga eso, que se destraven los recursos para municipios? A ver, Chucho, en los gobiernos priistas y panistas, se le daba recursos a los diputados federales y bajaban, y estaban para inaugurar e iniciar obras en diferentes municipios de importancia y con costos. Reactivaban la economía a empresas, incluso ellos se llevaban una buena tajada, que también la ocupaban para dar empleo y hacer obras o construir hospitales, construir hoteles, o comprar ranchos, todo eso lo hacían los diputados. Hoy ni eso, con el argumento de que ya no hay moches, pero ni eso ha servido a nivel federal como para que eso que se dice que eran moches, bueno, llegue aquí a la Sierra Norte, ¿no? Para una obra de impacto, por ejemplo, no sé, un puente grandísimo, no sé, una universidad, la que están haciendo, no la han podido terminar en Jopala, o carreteras, o no sé, alguna otra cosa, una unidad habitacional o una unidad deportiva al 100% con sus mejores instalaciones, o no sé, otra cosa que el propio gobierno federal las haga. Bueno, ya no hay moches, pero sí hay obras, ¿no? Pero Pablo, todo recae en eso, o sea, hay diputados que ni siquiera saben qué programas pueden bajar. La capacidad de gestión la tienen demasiado reducida ellos. ¿Tú te has acordado con Carlos Barragán que hablaba que había más de 60 ventanillas, ¿no? Y que te decía que la gente nos decía que la gente nos acercáramos. Y es cierto, también la gente no nos acercamos a las ventanillas que hay. Pero te acercas, no accedes a los recursos, y prueba de ello los créditos que están dando ahorita por la pandemia. Sí, pero también seguimos desorganizados, Pablo. Si hubiera una página, por decirlo, a ver, quejas de la Sierra Norte de Puebla, por decirlo. Vamos a hablar de redes sociales, ¿no? O algo federal o algo municipal realmente hecho. Yo como municipio abro una página que diga las quejas de Jicotepec, y tú subes mira, yo aquí está mi boleta que tengo para pedir planta de café hace 3 años, y aquí está mi número de folio que no ha salido. Que los municipios dejaran, ¿saben qué, señores? Al momento de que hacen su informe de gobierno o su último informe de gobierno, que le entregaran a la población, ¿saben qué, señores? Aquí están los formatos de los proyectos que entregamos a la federación, del camino que va a tal lado, que la escuela fulana de tal, que es lo que entregamos a la federación, que nos pidió el diputado o las diputaciones, y que entregamos a tal secretaría, tal subsecretaría, tal hecho, y que ahí están, y se los dejo a consideración a la gente, el que quiera, porque lo que te pide es el proyecto. Dame el proyecto y yo te ya, porque es lo más caro, ¿no? Pero, por ejemplo, te hablo de Tlacuilo. En Tlacuilo hay 4 pavimentaciones importantes que no se han hecho. Pero los proyectos los hicieron un particular que también quiso el presidente municipal. Pero pues son de él, los pagó. No tiene y le decía al presidente anterior, Alejandro Guzmán, pues págamelos. Mira, valen 150 mil pesos cada proyecto y te los doy. Pero pues págamelos porque pues yo los hice, ¿no? Él es ingeniero. Estoy hablando del ingeniero Eduardo García. Entonces dice, pues ok, se los voy a entregar, pero a la persona que me diga, sí, los vamos a hacer. Porque si no lo voy a hacer, pues es como regalar tu trabajo nada más así. Para sí, muchachos, se lo vuelan. Entonces, hablando nada más de un municipio así. Entonces, no hay esa... En México no tenemos una forma de que tú, como Jesús Casiano, como Raibel Cano, como Pablo Estrada, aparezcamos en un formato de computadora donde diga, Pablo Estrada, le di láminas en el 2007. A Raibel Cano le entregué un cuarto adicional en el 2013. No hay un seguimiento de las personas de lo que nos han entregado. Entonces, también así, pues cómo podemos seguir exigiendo si nunca tenemos un padrón donde te diga quién ayudaste, cómo le hiciste, para saber pues qué continuidad, bueno, le vamos a dar. Padrón, ¿pero eso de quién depende, Casiano? Del municipio. Bueno, pero en sí, primera instancia del municipio. Pero sí los hay, los padrones, y se sabe a quién se le da y a quién le falta. Pero Pablo, como dice el Chucho, se pierden. Se pierde al cambio. En Estados Unidos tú te metes, a ver, Pablo Estrada, tratas aquí, sé qué número de seguro tienes, en qué hospital te atendiste la última vez. ¿Qué tipo de sangre? ¿A qué baño entraste? ¿A qué motel te vieron? O sea, porque todo a través de... ¿Cuántas multas de tránsito? ¿A quién le debes y no debes?
pero allá, acá. Pero pues cuántos años llevamos con el CURB se hizo sí, para eso, sí, la clave pero única del aquí en México. Ahora tienes la de lector, el CURP, el RFC, cartilla militar. Ahora, López Obrador fue una persona que recorrió todo el país y tú nos tocó pueblo por pueblo, de alguna dos forma. Veces. Entonces, no puedo decir que él no sabe las necesidades que tiene un pueblo, porque se supone que eso ya lo fueron recuperando a través del tiempo. Ahora, López Obrador fue de los únicos que antes de tomar posesión hizo todo esto, los de servidores de la nación, donde fueron a tu casa, te preguntaron, oye Pablo, ¿está aquí? ¿Quién vive aquí? ¿Cuántos son? ¿Qué onda? Porque queremos saber qué se va a hacer. El padrón que se saca para el pago de los 65 y más, pues se saca de ahí y se vuelve a reactivar, viendo que pues la gente sí lo ocupaba, ¿no? Entonces, no pueden decir que no conocen cuál es una problemática de los pueblos. Ahora, hemos visto un presidente de la República que solamente va o a poner una primera piedra o a inaugurar algo que ya estaba hecho. No hacer, oiga, aquí me acaba de hablar el presidente municipal de Huauchinango y me acaba de decir lo del relleno sanitario. Señores, les digo que ahorita al señor fulano de la Secretaría de Medio Ambiente baja en la semana para ponerse de acuerdo con todos los presidentes de la región para empezar a ver ese proyecto que sé que tanta falta les hace a ustedes aquí en la región. Sí, eso es lo que yo le platicaba en un programa de los comunicadores allá en Jicotepec, a Lupita Vargas, la presidenta municipal, de qué servía que López Obrador estuvo y que hablaron que históricamente un presidente nunca había venido, efectivamente, no había ido a Tlajalantongo, pero ¿de qué sirvió que llegó López Obrador ahí? Al contrario, a cerrar el pueblo, a que la gente no lo vea, muchas otras cosas. Cuando no trajo López Obrador nada, lo cuida el pueblo y el pueblo puede pasar a platicar con él. Él no tiene seguridad ni nada de eso. No, mira, las obras que han hecho es con recursos municipales y del Estado, que los han aplicado bien ahí y le han dado una vida más mejor al pueblo de Tlaxcalantongo. Pero de ahí no pasa nada, que nada más vino a tomarse la foto López Obrador y se fue. Un presidente de la República es como para que hubiera traído, él ya sabe el estudio, como tú dices, él recorrió los municipios, ya sabe qué necesita el municipio de Jicotepec, sabe que hoy en Tlaxcalantongo declaro que vamos a ir a una unidad llamada fulana de tal para 500 campesinos, o vamos a destinar una planta tratadora de café para que los productores le den un valor agregado al producto del café y sigan cultivando el café, o a los ganaderos les vamos a dar mejora de ganado por tantos millones de pesos, o la misma autopista se va a terminar, se le van a aplicar tantos recursos, o eso, o no sé, o una universidad, o otra cosa hubiera dicho. Mira, ¿no? Desde la primera vez que vino, que hubiera, a la Ceiba, que hubiera invertido, ¿saben qué, señores? Vamos a emplear el hospital. Sí. Hasta Escalatón hubiera ido, señores, el recurso que le estamos invirtiendo a la sierra es en el hospital ahorita, aguántanos tantito. O sea, porque le estoy invirtiendo casi 50 millones de pesos en su hospital para... Ustedes dicen que la salud es ahí. ¿Pero a qué fue el observador? A tomarse la foto. Y sí, o sea, agradecer que esas fotos se dieron a conocer en todo el mundo, ¿no? A nivel nacional recorrieron la foto, la reestructuración de Tlaxcalantongo, del parque y los murales que hicieron, incluso el museo y todo lo demás. Eso sí, hay que reconocerlo, que se le dio proyección a Tlaxcalantongo. Pero hasta ahí nada más. ¿Qué más dejó López? Si era necesario que viniera, porque también el gasto que se hizo para no sacarse la foto y que no trascendiera, digo, ¿cuánto al final gastó? Es turismo. Pero bueno, estamos en una época donde no hay turismo. Aparte no fue la gente por la pandemia, Pablo, no crees que porque no quise. Vamos a corte comercial y regresamos ya para la última parte de los comunicadores, hoy en este sábado 8, sábado 8 de diciembre. 9 de enero. Sábado 9 de enero del año 2021. Donde ya, pues dos o tres días más tendremos ya para ver si hubo pandemia o no. Vamos a cortar. Te quedaste en el año pasado. Híjole.